The event which we have today, EnnoTrans 2024, is important actually place where we gather together the all stakeholders which support us to implement our strategy with sustainability successfully. La sostenibilidad en el sector de transporte de carga supone un cambio integral, la profesionalización, el uso de tecnologías cada vez más avanzadas, la toma de decisiones en base a datos y esencialmente un afiatamiento de sus estructuras organizacionales con foco en el cuidado del medio ambiente, en el cuidado de lo social y también haciendo rentables sus operaciones. Todos queremos avanzar hacia el transporte sustentable. La electromovilidad es uno de ellos. Usar otra fuente de energía como el gas natural licuado también es otra alternativa. Las empresas de transporte se visualizan con ambición de ir avanzando a reducir cada vez más la huella de carbono. Esperemos que el trabajo colaborativo con el sector público y el privado haga que esto avance lo más rápido posible. Las marcas de camiones, como el caso que hoy día estamos trabajando con Volvo, y también con algunas entidades del gobierno. Pero creo que el tema público-privado tiene que ser un trabajo más de largo aliento, en el cual eso estamos hoy día viendo la forma en que podemos armar este producto. Y creemos que en el futuro, lo que estamos entrando ahora es esta etapa de transición hacia también los nuevos energéticos. Transporte hidrógeno, transporte 100% eléctrico, transporte híbrido, y eso nos va a cambiar muchísimo la forma en que nos movemos en Chile, en que movemos la carga, con mucha mayor eficiencia, con un menor consumo energético, que es lo que hemos llamado movilidad sostenible en definitiva, que es algo fundamental para que Chile continúe su senda de crecimiento sostenible también. Tenemos que hacer todos los esfuerzos, hacer los cambios regulatorios y dar los incentivos como para que el transporte, así como cualquier otra industria del país, sea sustentable, que es lo que necesita Chile y el planeta. Este tipo de eventos como EnnoTrans 2024, con un foco además muy particular en la sustentabilidad, parece especialmente oportuno. Nuestro país, el planeta, necesita avanzar, por ejemplo, hacia la carbono neutralidad. El sector transporte es uno de los más difíciles de descarbonizar. En ese contexto, tener un sector camionero interesado en poder avanzar en electromovilidad, en incorporar hidrógeno verde, en poder llevar adelante políticas que permitan reducir la huella, parece especialmente atractivo. El transporte que se brinda a la minería, mientras más sustentable es, más contribuye a este objetivo y más están alineados los sectores de la minería y del transporte. En materia de cambio climático, por cierto, el sector transporte y el transporte de carga por camión en específico tiene mucho que aportar hacia la mitigación de gases de efecto invernadero, hacia avanzar en la electromovilidad y los desafíos que tenemos también como país en materia de hidrógeno verde.